Hola, buenas tardes. Otra vez de tarde. Miren que está bien caliente y ya se me anda haciendo tarde para hacer los videos. Andamos tratando de hacer de los que no se ponga tan caliente. Vamos a hacer un postre. Vamos a hacer un postre. Un postre que no vamos a hornear. Que no lo vamos a hacer en el horno. Ahorita les voy a enseñar cómo. Vamos a usar un rollo de galletitas. De galletitas de estas, ya sabrá cuáles son, que no se pueden decir marcas, pero un rollo completito. Vamos a usar 6 huevos, ahí los tengo ya, les saqué, ya los partí. Vamos a usar un botito de leche evaporada y 1/2 litro de leche así, normal. Vamos a necesitar 1/2 onza de azúcar para hacer el caramelo y 1/2 onza de azúcar morena para agregarla aquí. Voy a usar una cucharadita de vainilla y ahorita van a estar viendo, vamos a mezclar todo. Ahorita a ver si la metiche viene a hacernos el caramelo. Así que yo voy a ir poniendo todo acá en la licuadora mientras a ver si sale por ahí, si no ahorita lo hacemos. Vamos a poner todas las galletas, las voy a poner así enteras porque esa licuadora huele bien. Pero si es su licuadora chiquita, québrelas. Québrelas a la mitad o a los pedacitos. Esta porque está grande. Así que vamos a agregar la otra leche. Ya pusimos la leche normal. Vamos a ponerla. Si no tiene leche evaporada, nomás tiene normal, ponga 1 litro. Ponga 1 litro para que se complete. Vamos a agregar la azúcar, vamos a agregar los huevos y vamos a mezclar. Falta la vainilla. Dejen, sirvo la vainilla con una mano a ver si no la tiro. Ya le pasé a la cuchara, ya puse de más en la vamos a poner esa poquita, ahorita limpiamos la otra. Vamos a hacer el caramelo. La metiche anda de jugona. Anda jugando. Anda jugando la metiche. Y dice que le van a ganar en el juego. Mira, se me fue una gota de agua ahí. Vamos a hacer el caramelo con poco a poquito para que no se nos vaya a quemar, porque si se quema, amarga. Ahí va. No le quiero subir mucho. Se me fue una gota de agua ahí. A ver si no se me a perder. Aquí tengo todo listo ya para mezclarlo, pero le estoy dando el tiempecito para que las galletas se vayan remojando un poquito. A ver, vamos a bajarle que se me está viniendo para acá. Vamos a hacer que salga para toda la para todo el molde, poco a poquito. Gracias. Salió la metiche a ayudarme a hacer el caramelo, pero ya le echaste mantequilla. no, la hice sin mantequilla. No, no, si quieres le puedes echar ajá, poquita no, mantequilla no la quiero sin mantequilla. Para que se Nada quede más más, rápido. no, así déjala, nada más la vamos a subir. No la iba a menear con cuchara, la iba a menear nada más. Sí, pero es que la puse bien bajita. Oh, sí, para que no se pegue. Si no se Pásale y va. muévele ahí. No sé si se va a poner dura. Muévele para acá donde la quitaste ahí. Se está haciendo bien. Nomás bájale aquí. Muévele toda ahí. La iba a estar moviendo así. No la montones. Riégala acá. Riégala ahí. A eso, así. Riégala ahí donde se está. Eso. Así. Ahí, ponle por allá rápido. Ya casi tenemos el caramelo. Mi topalío. No, este no. Ese no se mete ahí. Ese está. Ese nada más es para señalar. Para despegar la Ponle, cuchara. pégale, pa, riégalo para donde está Sí, eso, sí. donde está delgadito ahí, así, así, mira, así. Ya Tú casi quieres está, ya despegar casi. nomás las que se quedan. Sí, pero donde mires que se está poniendo más. Sí.
Sí, no, Ajá, sí. eso. Como allá, es que la Es que se me tarrega. pegó. Mira la cuchara Ahí también. dice eso, ahí dice, mira, es que ya está caramelizado y tienes que mover para que se reedite. Es una bola de azúcar. Porque lo dejaste, yo te dejé la Con la reedita. Dale, cuchara. eso, dale, dale, No dale. quemar. No, no, que no Bájale se un queme. poquito Ya, más. apágale, apágale, ya con lo puro que caliente que está del sartencito, ya va a quedar. Eso, mézclalo bien, nada más. Mézclalo bien, ya tenemos el caramelo listo, así que vamos a mezclar esto para ponerlo. Ya es con hijas María, ya te vi. No, las se dicen las galletitas. Ah, va a subir. Y ya vamos a apagar. Ya está en lo frío, ya no se va a pegar. Oigan a la metiche cómo anda llorando porque ni saben qué hizo. Metió el dedo para comer caramelo. Vamos allá, tenemos la mezcla aquí, vamos a ponerla. Vamos a ponerla toda. Eso es para que no ande metiendo el dedo donde no lo debe de meter. La puse que me hiciera el caramelo, no que se lo comiera. Ya lo pusimos ahí, ahora lo vamos, ahorita les enseño cómo lo vamos a cocinar. Voy a apagarle tantito para poner en la olla. Y lo vamos a hacer en baño María, o sea que vamos a poner el molde aquí, en esta olla con agua hirviendo. Así que ahorita lo voy a poner. Ahorita por lo pronto ya lo puse acá adentro del caramelo, está tronando, como estaba bien caliente. Así se le ocurrió a la metiche andar metiendo el dedo. Ven cómo es de metiche. ¿Cómo es de metiche? Y ya la pusimos ahí adentro con mucho cuidado. Es que no tengo como una olla más ancha y que el molde quedara bien. Sí tengo más chiquitas, pero quedaba como muy casi pegado. Entonces mejor vamos a usar esta. Lo vamos a dejar ahí un rato. Y ahorita les voy a enseñar cuando van a chequear, cómo tienen que chequear para que vean que ya está. Lo vamos a dejar por media hora. Y ahorita vamos a estar chequeando, a la media hora vamos a chequear. Y lleva la media hora, como les dije que íbamos a chequear en media hora. Pero lo tengo bien bajito porque si no el agua se pone a hervir y se me pasa por encima. Así que lo vamos a dejar una hora. Porque lo tengo a temperatura, bueno, la parrilla está baja, como pueden mirar, no está hirviendo, así que lo voy a dejar una hora. En una hora lo checamos. Lo vamos a checar, ya tiene una hora. Y ya está. Le vamos a apagar, lo vamos a dejar aquí otros 20 minutos que se enfríe poquito el agua para poderlo sacar y lo vamos a meter a la hielera. Ahorita es tardecito, ya noche, ya está casi oscureciendo, así que lo vamos a dejar toda la noche y lo vamos a sacar mañana tempranito para desmoldarlo. Y ya lo tenemos aquí, ya amaneció. Lo tiene que dejar. Ahí tiene los hoyitos donde pusimos el cuchillo para ver que ya estaba, que estaba bien. Hoy el papi chulo le dio la tos. Lo tiene que dejar de 6 a 8 horas. Yo lo dejé toda la noche porque lo hice ya ayer tarde, así que voy a despegarlo. Voy a despegarlo. A ver, metichi, ven a tenme el ese porque la da vueltas. A ver, tenmelo ahí. Vamos a despegarlo. Vamos a despegarlo al ruedo. Y sí quedó bien durito.
le pasó a Gira. Ahí le puse el cuchillo para ver cuando ya estaba, cuando ya sale limpio. Vamos a embrocarle el plato y lo vamos a voltear. Ay, ay. A ver, Ira, ya se le está saliendo el caramelo. Oh, se mira delicioso. Quiero picarlo. Quiere picarlo otra vez, se quiere quemar el dedo. Ayer se ahí tiene la bombita de a por ver, andar de metiche. Ya lo va a cortar. Lo va a cortar nomás como pastel. Sí, una rebanada. Nomás poquito. A ver, yo te lo parto, tráete un plato y un tenedor. A ver. Vamos a partírselo a la metiche porque va a ser todo como hizo ayer. Se puso bien macicito porque como lo dejé toda la noche, está bien frillito. Acá quedó todavía poquito caramelo. Así que ahí les vamos a dejar este video para que haga. Oh, se mira bien delicioso. De adentro ya como quedó. Así que esperemos que haga su flan, como vieron, bien facilito de hacer. Así lo dejé un poquito cuando lo tenía en el agua, ya que como les dije, estaba bien bajita porque no tenía una olla especial para el molde. Así que el pastel arriba, no, como venden en la tienda. Así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. Yay.